Tengo la cámara, la de vlog, mi celular, cargador. All right, we're ready to go. Era mejor. Este es el antiguo podcast studio que no se ha usado gracias al coronavirus. Entonces, por eso fue que nosotros nos llevamos todos los equipos, los micrófonos y demás, nos lo llevamos para la casa. Y los podcasts se han ido grabando desde allá. Hay una bulla allá afuera. Humber y su mamá. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a llevar todas estas cosas para montarlo en el nuevo local. Y, ¿no? La próxima vez que nos veamos, estaremos en el nuevo local de SD Content Studio. Bla, 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 bla. ¡Mira! ¿Cómo lo digo? La pantalla atrás. Ella está casi, casi soltera. Yo. Va a salir en YouTube. You might. I don't know, I haven't decided yet. But you guys, this might happen. Oh, laugh. No, no, no. ¡Holi! ¡Hola! ¡Hola, Donis! ¡Hola! Y le das estilo. Entonces, mira la sombra cómo se ve. Eso es lo que es. Claro, eso es lo que la hace ver. Hermosa, me encanta. Su mejor foto. Exacto, esa es la idea, pero mirando bien. Okay.
¿Terminamos, Donny? Pero es verdad que tú me vas a grabar. Sí, te estoy grabando. Así con eso. Ok, ya que estamos aquí tranquilos, déjame explicarle un poco de qué es lo que hemos estado viendo. Pues sí, Humber tiene un podcast que se llama SD Content Studio y el estudio lo estamos moviendo para la zona colonial. Ayer fuimos y llevamos todo y hoy están allá de nuevo ya grabando y conectando todo lo alambre y todo el equipo. Y nada, eso era lo que estábamos haciendo ayer. Y entonces hoy lo que estaba haciendo era mi hermana y su esposo. Ellos, él es coach y él necesitaba algunas fotos para varias cosas que necesitaba hacer. Y yo me pegué y dije, ay, yo también quiero hacerme fotos porque uno como actor siempre tiene que estar arriba de eso. Uno siempre tiene que tener fotos, ya sea para prensa, para algún headshot, algo, lo que sea. O sea, para uno tener fotos, uno en facetas diferentes, pero siempre viéndose natural. Pero siempre es bueno uno estar actualizado con sus fotos, porque uno fácil se hace una foto de que en enero y más nunca te vuelve a hacer foto, te tiñe, te corta los cabellos, te ves completamente diferente. Y cuando te eligen por una foto que ven y tú no llegas de esa forma, pues entonces es un tema. Yo creo que hay un poco de bulla porque estoy afuera. Esperemos que esto funcione y se oiga bien, porque hace mucho calor y aquí afuera hace fresquito, por eso vine para acá. Pues sí, como les seguía diciendo, otra razón por la cual yo quería hacerme fotos nuevas es porque ya reviví mi website. Yo tenía un website como desde el 2016 al 2018, luego lo paré. Y nada, tenía un rato sin él, entonces ya decidí volverlo a sacar, le arreglé varias cosas y entonces quiero actualizarlo también en imágenes. Me pareció una buena idea pegarme. Pero las fotos quedaron chulísimas, las fotos quedaron súper chulas. Gracias a Adonis Milán, él fue el fotógrafo, él es amigo de la familia y de verdad que hizo un trabajo. Mira, después yo se lo voy a enseñar. Le voy a poner todos sus datos aquí por si ustedes también quieren hacerse su fotico. Ellos son más enfocados como en el área corporativa. Él y su grupo, el grupo Ares. Pero mortales. De verdad que sí. Déjenme enseñarle mi website. Se lo voy a poner aquí para que lo puedan ir viendo. Estoy muy orgullosa de mi website. Les dejo el link en la descripción, en la caja de descripción. Y por ahí nos seguimos viendo. Otro anuncio que me tiene muy contenta que quería contarles es que si usted vive en los Estados Unidos y no había podido ver Los Leones, ya lo puede ver, está en pantalla, eso es un streaming online y puede irse para allá a reírse un chin con Los Leones. Está la 1 y la 2, también en películas que yo he participado está Los Dominriqueños 1 y 2 y es Cinderelo, también está ahí, que fue una película que yo hice coproducción con México, una película súper linda que también pueden disfrutar. Entonces, yo creo que el video lo voy a dejar hasta aquí. La verdad que fue un video un poco rápido y no necesariamente grabé todo, hice lo que pude porque estaba como distraída y haciendo muchas cosas. Pero espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la semana que viene.